Gracias, don Joselino. Siempre comentamos que la educación y salud debe ir de la mano. Yo creo que es necesario. Miro al compañero Eddie acá. Tal vez él se recordará cuando llegamos a visitar en Pachuca hace años, ¿verdad, Eddie? Cuando las escuelas casi en su mayoría era unitaria. Y en su mayoría eran maestros, no patuneros, sino que venían de la ciudad capital de Chimaltenango o de Antigua, en donde desde en ese tiempo ya se realizaban los círculos de calidad docente. Pero el ánimo nuestro de las escuelas unitarias en ese tiempo es de ir a apoyarnos con las infinidades de problemas que teníamos en nuestras escuelas. Desde ya, los agradecimientos también a la licenciada Alicia, a don Joselino y a todos los que integran Gómez, a los señores supervisores, por el apoyo. El señor alcalde siempre ha dicho, el apoyo en educación siempre se va a dar. Solo hay un tiempo, no quiero hacer más comentarios de ello. Pero en esta oportunidad, en coordinación de Gómez, quizás se les va a hacerle un pequeño donativo y va con todo el corazón para cada uno de los establecimientos. Yo sé que se esmeraron demasiado, buenas participaciones hubo, en verdad hay alumnos excelentes que ya manejan bien el español. Hay alumnos que se dedican en el trabajo y también estudian. Reciban entonces el saludo y va a nombre del señor alcalde y del consejo municipal esos premios que tenemos acá. Tal vez no sean tan grandes, pero nos va a servir en la escuela.